Bueno, buenas noches. Eh, bienvenidos a la charla mensual de la Asociación Ornitológica de Costa Rica. El día de hoy nos acompaña eh, Don Leonel Delgado. Eh, Leonel, si, si gusta prender el, el micrófono, si sí, 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 sí puede. Y el video también. Perfecto, ya estamos. Ajá. Ajá. Ok, y también nos acompaña... Eh, Leonel Delgado, él es guardaparque sí. eh, del Parque Nacional de la Cangreja y es el coordinador del programa de investigación de la Cangreja. Sí. Eh, por otra parte, también hoy nos acompaña el doctor Christopher Bogan, eh, quien es un eh, eh, investigador de, de mucha trayectoria eh, sobre la Lapa roja. Entonces, él, él, si bien la charla la va a dar eh, eh, don Leonel, pues Chris va a intervenir después en la parte de de preguntas y comentarios, así que muchísimas gracias Leo y le, le dejo a usted para que comience con la presentación. Muy bien, ahí se escucha bien, sí, estamos bien. Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando por esta, por estas redes y agradecerles el espacio. Este venimos recién culminando el sexto monitoreo anual de la Lapa Roja como un como un elemento focal de manejo, como proceso de ciencia ciudadana en el Pacífico Central, una, una acción promovida por, por el Parque Nacional La Cangreja con el apoyo del Corredor Biológico Paso de las Lapas, y con el apoyo de la Asociación Ornitológica de Costa Rica que también y otras voluntades más que se sumaron a este a este sexto proceso. Eh, vamos a ver. A ver si, ok. A ver si me pasó aquí. Bien. Okay. Eh, básicamente la presentación va enfocada a. Vamos a hablar principalmente de nuestra especie emblema y elemento focal de manejo, el Ara Macao. Este, dentro de este mundo de las, de las guacamayas, pues eh, básicamente vamos a hablar y focalmente vamos a hablar de nuestra especie, del Ara Macao Macao que es la que nos representa para, para nuestro país, ¿verdad? Del gran grupo de, de, las, de las guacamayas, ¿verdad? Donde están los géneros de, las, de los primolios, de las aras, de las de la cianopsita y de las honorinchus, ¿verdad? De la, de la famosa la, eh, guacamaya azul. Este, básicamente, eh, ese mundo guacamaya, donde ahí vemos en, la, en el lado derecho, este, ya muchas en ya extintas, ¿verdad?, de, las, de, de la mayoría de nuestro género ara, ya extintas, y pues estas iniciativas que datan desde los años 90 y 80, 90, inclusive por, por don Christopher Bogan, que uno se está acompañando acá, hay muchos estudios y muchos, muchos eh, investigadores que pasaron por este maravilloso mundo de la investigación de la lapa, pues nos tiene hoy atendiendo y dando seguimiento a, a proteger esta especie para que, a pesar, de que está en una, en, un, en una consideración menor, pues no llegue a esos límites de, de extinción, ¿verdad? Básicamente estamos hablando del Ara Macao Macao, descrita por Linneus en el 1758. Eh, es una especie que, que pertenece a la familia de los citácidos, además de las, de las, como lo vimos en la lámina anterior, de las nueve especies. De, de aras que existen, pues una, una, es de, una de estas es ella, el ara Macao Macao, eh, generalidades básicas que pueden alcanzar 90 centímetros de longitud a, a un kilogramo de peso, eh, entre datos así generales. Eh, primeramente fue escrita por lineos en el 58 como citacus Macao, después ya posteriormente, como a veces pasa, cambian sus, sus, eh, sus géneros y esta no fue la excepción, cambió el género del citacus del al arara, eh, que básicamente proviene de la lengua tupiés en Brasil, del vocablo ara, donde significa fuerte, y macao, guacamaya, entre algunos de los datos. Esa foto que vemos ahí es una foto de, de una pareja de lapitas sobrevolando sobre el Parque Nacional La Cangreja, en los cerros de La Cangreja. Este. Básicamente el ara, el ara Macao, como quizás muchos lo saben o, o compartimos, pues están dos subespecies. Eh, la que nosotros trabajamos y la que está representada en nuestro país es el Ara Macao Macao. Eh, tiene una distribución que desde Costa Rica hasta Brasil y Bolivia. Este, esta se diferencia a, a la otra subespecie, el Ara Macao Cianóptera, por precisamente esas puntitas verdes en sus alas después del, del amarillo. Eh, es característico del ARA Macao-Macao pese a que el ARA Macao-Cianótera pues también se extiende desde México hasta Honduras y, una, y, a, y se dice que hasta el norte inclusive de Costa Rica pues eh, todavía no hay descripciones, todavía no hay este, eh, informaciones de registros que indiquen que tengamos presencia de la Macao-Cianótera que es un poquito más grande que la, que la Macao-Macao y este sí se presume que hay algunas pero es por un tema ya de, de reintroducción y de manejo que, que ha habido verdad que siempre tenemos esa 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 lucha siempre tenemos esa esa discusión sobre todo el tema que ha generado la, 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 el tema de de, de 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 esta especie de aramacao y sus sus hibridaciones y y este montón de especies que andan hibridadas y todo el tema, ¿verdad? Eh, básicamente ahí vemos el, el mapita de distribución de la, de la cianóptera desde México hasta el norte de casi del país, y posteriormente nuestra área Macao-Macao, desde prácticamente Costa Rica hasta, hasta Brasil, ¿verdad? Este esta es parte de, de un mapa de un estudio que generó otomonge donde pues está representado gráficamente el mapa de poblaciones eh, las dos poblaciones viables de lapa roja que existen en el país que es una la tenemos en el pacífico sur en la península Diosa, y otra en el pacífico central ¿verdad? Con, con estimaciones de poblaciones ya definidas que ahora vamos a ir viendo y discutiendo al respecto, ¿verdad? Eh, anteriormente vemos con esas coloraciones grises dónde estuvo también representado el eh, o dónde hubo poblaciones de ara, ¿verdad? Actualmente podemos ver ara macao en muchas partes del país, ¿verdad? Inclusive eh, en la península de Nicoya podemos ver en la zona norte, eh, pero eh, con poblaciones viables solo dos, Pacífico Central y Pacífico Sur Península de Osa eh, sin, sin afán de, de, de hacer propaganda en ningún hotel ni nada nada más lo que queremos representar con, con esta lámina es que la lapa pues está representada es una especie de emblema que, que arrastra y genera muchas voluntades genera mucho 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 ese link ese 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 gusto por por el mercadeo esa, esa atracción ese imán y lo vemos representado en muchas de las, de, en, en muchos eh, comercios, en muchas, este, en lo que se llama marketing, ¿verdad? En hoteles principalmente, inclusive ventas de repuestos como la guacamaya. Y pues este, también ahora últimamente hasta en marcas de café, que aquí sí pues eh, vale la pena resaltar que, que Café Brit es uno de nuestros auspiciadores en la línea de proyectos de educación ambiental con la Lapa Roja en las escuelas, que ahora tal vez Cris Boga nos puede comentar un poquito brevemente, pero agradecemos esa voluntad específicamente de BRIT con ese apoyo de, eh, con, la, con la variedad hábitat de, del café BRIT pero lo que queremos ejemplificar es que la Lapa siempre está en muchas, representado en muchas, en muchas, este, en mucho marketing puesto, es una especie emblema y es una especie que atrae muchos, muchas, muchas eh, voluntades. Eh, focalmente vamos a empezar a hablar de los esfuerzos en conservación de la Lapa Roja eh, por parte del Parque Nacional La Cangreja y el Corredor Biológico Paso de la Lapa. Recordemos que hace varios años el Parque Nacional La Cangreja formó parte del Área de Conservación Pacífico Central. Este, conjuntamente con Carara, conjuntamente con Manuel Antonio, conjuntamente con Refugio Día Silvestre, Playa Hermosa, Punta Mala. Posterior, hace unos años, cuando se da la regionalización por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, eh, en amparo a lo que dictaba Mideplan, plan, se da la regionalización y el Parque Nacional La Cangreja con el Corredor Biológico Paso de la Lapas, eh, parte de él, pasan a formar parte de la gestión del Área de Conservación Central del SINAC. Entonces tuvimos una independencia administrativa en ese lado para empezar a trabajar con, con, este, con el área de conservación central, eh, pero esto, bueno, las LAPAS no entienden de esas divisiones administrativas, así que seguimos haciendo gestión de, conserva de biología y conservación de la LAPA roja con, eh, con la conectividad o rutas de conectividad con el Corredor Biológico Paso de las LAPAS, con el Parque Nacional de La Cangreja y su vínculo con las áreas silvestres protegidas equivalentes y el Parque Nacional Carara. Entonces, eh, aclarar esto porque las especies, eh, bendito sea Dios, no entienden de esas divisiones administrativas y ellas vuelan, sobrevuelan por todo el territorio del Pacífico Central. Este, sabemos que los elementos de la biodiversidad que poseen altos valores culturales y socioeconómicos, como es la lapa roja, y vinculados a un área silvestre protegida como es Carara, el Parque Nacional La Cangreja, eh, reviste que me, revisten y merecen que les den una atención particular para esfuerzos de conservación específica. Estas las convierten en elementos focales de manejo bajo ese concepto. Y la Lapa Roja es un elemento focal de manejo, tanto del corredor biológico del Parque Nacional La Cangreja también, por lo tanto, su conservación y su atención merecen toda la atención y la rigurosidad del caso para trabajarlo en objetivos de conservación, porque representa mucho en esta línea, ¿verdad? Este, básicamente, eh, seguimos teniendo, y, y el por qué se considera una, una, una especie emblemática es porque hoy por hoy, a pesar de muchas consignaciones que tiene, hay una evidencia de una disminución de la población silvestre en el rango de distribución, este, eh, la UICN, pues, este, la tiene categorizada en el más bajo índice de, de preocupación, ¿verdad? Preocupación menor o más bajo de preocupación. Sin embargo, y por dicha, eh, sí está incluida en los apéndices cites, que es la Convención Internacional del Tratamiento de Especies Silvestres o el Tráfico de Especies Silvestres si sí lo tienen los apéndices 1, entonces eso le da una otra consignación, le da otra, otra categoría diferente, y este pues en Costa Rica el hábitat boscoso original de la, de la Lapa Roja, que alrededor de los 42.500 kilómetros, 42.500 kilómetros este, cuadrados, en ambas vertientes, pues se redujo, eh, se redujo eh, bastante en los estudios que en los estudios que en el 2011 pues nos, nos facilitaron eh, el doctor Christopher Bogan que está acá presente entonces eh, básicamente eh, seguimos teniendo escenarios tan tristes como ese que vemos ahí de lapas que todavía son capturadas eh, asesinadas para hacerles eh, taxidermias venderlas como trofeos venderlas como como especies eh, para muchas cosas verdad eh, plumas principalmente o, o taxidermiadas para trofeos verdad entonces eh, como esa foto pues eh, por dicha fue fue un caso excepcional eh, y un caso lamentable que, que no se ha vuelto a repetir pero lamentablemente pues se, se suscitó eh, seguimos teniendo situaciones eh, referencias con el con el comercio de pichones, ¿Verdad? Que todavía sigue siendo una cuestión que se da, a pesar de que desde el 2012 nuestro país tiene una política muy clara y rígida sobre eh, la ley de conservación y vida silvestre y sus cambios. Desde ahí, pues, hay un pequeño cambio, sin embargo, todavía queda mucho por hacer para crear un ambiente, crear una conciencia de protección hacia, hacia la conservación de la LAPA. Eh, como lo comentábamos, dos poblaciones viables son las que eh, están definidas para el país. En Península de Osa, bueno, según los, los estudios que, que lanzaron desde el 2007, que, que fueron publicados, eh, Osa con una población de, de más de mil, de mil individuos y en el Pacífico Central, con los conteos y los monitoreos que, que el equipo de investigación de la Parroja datan desde los 90, finales de los 80, principios de los 90, este, pues nos, nos arrojaron esos números preliminares que pues hoy con las tendencias que estamos este, valorando y considerando pueda que esos números hayan variado pero eh, vuelvo y repito eh, vamos a verlo más adelante pues este todo está en un proceso de análisis de toda la información que han generado los monitoreos actuales verdad este vamos a, a empezar a ver lo que hemos emprendido como área silvestre protegida y lo que estamos haciendo este, a favor de la, de la de la especie, verdad. En primera instancia, desde el 2014, con el apoyo de la Asociación Ornitológica eh, como prim, como primer estandarte de de lucha y de y de, sí. de de procesos integrales, empezamos a hacer los conteos anuales de aves en el Parque Nacional La Cangreja. El primer conteo de aves se, se desarrolló en el 2014 y subsiguiente este año vamos a hacer el décimo conteo, eh, manteniendo, creo, y debo decirlo eh, orgullosamente, una línea de investigación muy homologada durante estos diez años. Hemos mantenido una línea base muy rigurosa y estandarizada durante estos diez años que nos van a, eh, nos van a permitir tener una, esa línea base consolidada. Eh, creo que es una de las áreas eh, silvestres protegidas que ha consolidado. Eh, muy bien esta matriz en esto pues a, agradecer eh, al, al doctor Elíder Vargas quien quien ha estado también vinculado con la asociación uh -huh. y con el equipo del Parque Nacional el uh -huh. comité técnico para ir consolidando estos datos uh -huh. e ir consolidando esta base tan tan bien consolidada y también robusta que tiene actualmente el Parque estos conteos de aves eh, estos monitoreos de aves nos permitieron ir también valorando y, 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 y tomando en cuenta eh, las observaciones específicas de la especie emblema de la lapa roja entonces por ahí decíamos en los conteos miren por favor eh, especial atención a, a, a la lapa roja en las rutas de conteo en las rutas de monitoreo que son 10 las que tiene el parque para cada para cada año que se realiza el conteo y este pues esos, esos monitoreos desde el 2014 hasta el 2022 este nos arrojaron un número de observaciones del lapa de 568. Este en total, ¿verdad? Y ahí vemos los números que se fueron dando. Esto solo para los conteos específicos o los monitoreos específicos en el parque. Sin embargo, pues venía la otra pregunta, ¿cómo cómo podíamos determinar eh, de dónde venían estas lapas, hacia dónde iban, si había más, eh, más incidencia de esta especie en el corredor biológico, en las rutas de conectividad hacia el Parque Nacional Carara, a dónde estaban volando. Y este, fue así como empezamos a hacer eh, estudios a nivel del parque y a nivel del programa de investigaciones, y gracias a los estudios que, y a las publicaciones científicas que se han venido desarrollando, inclusive en eh, mayoría por el doctor, el doctor Christopher Bogan y, y su equipo, hemos empezado a retomar eh, el, el estudio de esas, de, esas, de esas publicaciones y decir, bueno, caramba, es definitivo que las lapas, pues, eh, no solo están en... en, en, en ahí sobrevolando en el Parque Nacional La Cangreja, sino que ya ahí tienen unas rutas de conectividad increíbles y se mueven. Entonces, pues eh, decidimos empezar a analizar esos datos metodológicos y antecedentes de los conteos de LAPAS, y fue así como eh, empezamos a tomar, eh, a homologar procesos, basándonos en lo que ya eh, la, la anterior experiencia aplicada nos daba, que de los noventas... Y principalmente en los meses de agosto se contaban las bandadas de lapas allá en Carara y en todas esas zonas del Pacífico Central hacia sus dormideros desde las 5 a 7 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde cuando ya, ya iban a dormir y cuando salían. Entonces desde ahí arrastramos y desde ahí arrastramos una metodología homologada para eh, aplicar esa 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 expertiza hacia nuestras, hacia lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Recordando que entre marzo de, del 90 y diciembre del 94, todos estos, todos estos colaboradores hicieron entre 2 y 51 conteos, hasta más, y a partir del 95, los, los conteos se realizaron exclusivamente durante el mes de agosto. Entonces, es por eso que los monitoreos de, de Lapa Roja los hacemos en agosto, mucho septiembre, ¿verdad? Este... Para el, el estudio específico que desarrolló Leonel Marineros bajo todo Ajá. el apoyo y supervisión de don Christopher Bogan, pues ya empezamos a tener un insumo que fue ese mapita que ustedes ven ahí, donde ya nos empezaba a dar la, la luz de dónde estaban este, comúnmente las lapas, dónde podrían estar más frecuentemente buscando alimento, anidando, dónde podrían estar, dónde se podía presumir que en algún momento, recordemos que este estudio es del 90. Este, donde se basaron en 395 observaciones y en 133 localidades, ¿verdad? Eh, recordando todo ese esfuerzo de, de, de monitoreo que, que en su momento hizo eh, Leonel Marineros y, y su equipo, eh, andando ahí en una motito por muchos lados eh, levantando información para tener esta, este insumo que es este mapa. Eh, para determinar dónde, dónde se esperaban que estuvieran las Lapas, si, y si vemos ahí los puntos rojos, casi toda la zona del Pacífico Central arriba, por decir la cangreja y todo, Puriscal, la cangreja, partes de acosta inclusive, eh, y otros sitios, pues eh, de, que ahora son parte del Corredor Biológico Paso de las Lapas, eran sitios donde si acaso se podía esperar que la Lapa llegara. Se comentaba que habían avistamientos pero era raro en algunos sitios eh, que se esperara dónde estuviera la lapa. Entonces, eh, a raíz de esto, pues, y ya nosotros teniendo eh, este análisis de estudios y este antecedente, pues nos dimos a la tarea de empezar a ubicar este sitios y empezar a ubicar... Eh, cómo hacerlo, ¿verdad? Bajo la realidad que tenemos en el SINAC donde hey, lamentablemente no hay personal, donde lamentablemente no hay recurso humano para podernos eh, poner a decir, bueno, hey, vamos a ir a contar lapas a okay. todos esos lados en algún momento, este, entonces, que eh, okay, teníamos que, que teníamos que darnos a la tarea de ver cómo hacíamos estos monitoreos. Y bueno una feria científica una feria científica eh, en el año 2017 promovida por el MEC en el circuito de educación puriscal eh, una feria científica pues nos dio esa primera luz eh, unos estudiantes hicieron una exposición de de, de la Lapa Roja y pues eh, ahí fue donde nació la idea de, del por qué no vincular a estudiantes de secundaria en un proceso de ciencia ciudadana para la, la biología y conservación de la Lapa Roja. Y fue ahí precisamente, eh, eh, en, ese, en esa feria científica, donde varios colegios empezaron a, a querer involucrarse con el Parque Nacional a monitorear la Lapa Roja. Entonces, eh, ahí hicimos un primer inventario con varias instituciones. Eh, cinco en esa primera instancia en el 2017 haciendo un análisis y bueno resultó muy positivo y este en el 2018 eh, 2017 hicimos todo este sondeo este este levantamiento de información de interesados y 2018 desarrollamos el primer monitoreo de la parroja ya como proceso de ciencia ciudadana vinculando a los jóvenes de cinco instituciones, liceos rurales y colegios técnicos profesionales. ¿Y por qué ellos? Porque como lo podemos ver en el mapa, alrededor del Parque, eh, Nacion, eh, parque Nacional La Cangreja y Parque Nacional Carara están las rutas de conectividad que envuelven las comunidades donde tenemos la presencia, alta presencia de la parroja. Entonces eh, estaba muy ligado, las comunidades donde viven los estudiantes, donde ellos viajaban hacia sus colegios y era eh, un momento propicio para involucrarlos y que ellos fueran actores principales de este proceso. Ellos eh, coyunturalmente salían a las 5 de la mañana a tomar el bus o a tomar su transporte o a caminar hacia sus instituciones y paralelamente iban viendo si salían lapas o, o habían lapas en sus comunidades esto de 5 a 7 cuando cuando ingresaban al colegio y cuando salían del colegio de 4 a 6 de la tarde volvían a sus casas con, con aquel entusiasmo de poder encontrarse y ver lapas. Entonces esto permitió que no solo fuera un proceso muy muy lineal, muy muy transparente, sino también que no afectaba su currícula académica, no afectaba su eh, no intervenía por decirlo así en las clases normales o en la currícula académica académica que llevaban entonces este pues así fue como eh, el liceo rural la palma eh, el liceo rural indígena huetar de zapatón el ctp el colegio técnico profesional de la gloria lanas y este lo que fue san antonio de tulín fueron las cinco instituciones que se involucraron en primera instancia. Y hoy por hoy, pues ya tenemos eh, nueve instituciones vinculadas en el proceso de monitoreo de la parroja. Eh, ya con los primeros monitoreos, pues, y, y los primeros insumos, ya nos empezamos a dar cuenta de que se levantaban las alertas y de que, bueno, aquel insumo, aquel mapita que vimos primordial en primera instancia, pues ya iba teniendo cambios, porque ya empezábamos a ver que en los lugares donde era predecible que estuviera la lapa, ya era un hecho que la lapa, pues, estaba presente y ya eh, se veía. Entonces empezamos a hacer entrevistas con, con pobladores, con, con gente ya eh, mayor, empezamos a hacer este vínculos para que tesistas fueran a hacer estudios, ¿verdad? Eh, específicos para, para algún tema de la lapa roja en el corredor biológico. Y fue así como tenemos el insumo hoy por hoy de este preliminar, de este, lab, eh, de este mapa que mediante las entrevistas, mediante los trabajos que se están haciendo, mediante la investigación, pues en dado momento y bajo el análisis que hagan ya los expertos también conjuntamente nos permitan tener un mapa de la real distribución y, 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 y la distribución actualizada de la lapa roja en el Pacífico Central, que ya pues abarca muchos, muchos destinos, muchos sitios donde ya la lapa está presente en todo el Pacífico Central, donde estamos desarrollando principalmente y fuertemente los, los monitoreos. Entonces, pues este va a ser un mapa muy, muy... Muy, este, muy importante porque en dado momento ya eh, va a estar eh, de forma oficializada en manos de, de todos aquellos que deseen saber, pues, eh, dónde se está ampliando ese rango de distribución de la Lapa Roja, ¿verdad? Ahí vemos los puntos. Todo ese mapa que ustedes ven ahí es el corredor biológico Paso de las Lapas y, este... Todos esos puntitos rojos pues son las zonas donde eh, estamos focalmente ya evidenciando y monitoreando la parroja, ¿verdad? Este, entonces vemos que están homologados y ligados a las rutas de conectividad que tiene el corredor biológico. Entonces esto es muy importante, incluyendo el punto más equidistante de la, de, de la zona núcleo que es los manglares de Guacalillo, allá en el Pacífico Central, Vemos que el punto más equidistante es el territorio indígena Huetar de Zapatón, que está en el extremo de, de derecho, ¿verdad? Extremo inferior derecho. Ahí está el territorio indígena, que son sitios donde ya hay ubicación de nidos naturales, donde las lapas están llegando y donde tenemos una conectividad al, hacia el Pacífico muy fuerte en una línea equidistante de más de 50 kilómetros lineales. Entonces vemos que pues, ese rango de distribución ya, ya está muy amplio y... Y nos complace saber que ya los trabajos hechos de monitoreo, de entrevistas, de ubicación de nidos y demás, de dormitorios de Lapas, pues nos estén dando estos insumos. Eh, ese es, pues, actualmente el mapa de la participación institucional en los monitoreos de Lapas. Esto es un esfuerzo muy grande porque realmente sumar las voluntades del Ministerio de Educación Pública en sus liceos rurales con objetivos de conservación eso es un reto muy grande hay que pues en primera instancia armarse de paciencia eh, tener pues esa esa sinergia de, de, de tratar de amarrar voluntades y demás pues básicamente ahí están los 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 nueve o, o, o los liceos rurales que están vinculados verdad eh, el Liceo Rural La Palma el de Lanas, todos estos están en los, en los distritos de Chiris y Mercedes Sur en Puriscal y lo que es San Pablo lo que es el San Juan de Mata eh, en lo que es Turruares y, y Carara, ¿verdad? En, en lo que es Turruares, entonces pues vemos ahí la participación por años, incluyendo este año que se nos sumaron eh, tres, tres eh, liceos y colegios técnicos de la zona de turruares por eso vemos que ahí hasta el 2023 están registrados eh, que fue el liceo coronel manuel argüello en Vijagual de turruares el liceo rural el llano y el colegio técnico profesional de turruares que están ahí en turruares donde hay una alta incidencia y presencia de, de lapas eh, rojas lo importante acá de los números es que este, ahí están los totales de participación por año y lo importante es que hemos logrado eh, vincular a 215 jóvenes, que muchos de ellos ya van con otra matriz en su cabeza sobre, sobre el no solo temas de conservación de la lapa, sino temas en general de conservación de la bifauna. Y esto es muy importante porque cuando vamos a las charlas, los núcleos de participación de educación ambiental no solo las enfocamos en la lapa roja, sino en toda su conectividad y en todo lo que reviste la importancia de la bifauna y de la conservación en general. Entonces, son 215 mentes, 215 personas jóvenes, futuro de nuestra, de, nuestra, de nuestra parte generacional de conservación, que ya van con otra mentalidad. Es ese chip que tratamos de insertarles a ellos. Entonces, pues estos números... Eh, nos, nos, nos lanzan a nosotros una, una plena satisfacción de que, de que vamos por buen camino y de que nuestros muchachos eh, están tomándose en serio el tema de participar y el tema de vincularse con este, la Lapa Roja. Vemos que eh, particularmente en todos estos eh, escuditos que ven ahí arriba, en todos hay obviamente lo que les hablaba a ustedes, involucrada la Lapa Roja. Este, en esos escudos institucionales, desde de Zapatón, el Liceo Rural de Tulín, este, todos tienen la lapa como, como ese elemento escudo, ¿verdad? No solo es un escudo de la institución, sino es todo lo que significa y converge eh, la lapa roja para cada una de estas instituciones y estudiantes como tal. Eh, bueno, ahí vemos este, cómo se ha comportado esos monitoreos eh, por, por este comparativo por año, ¿verdad? Eh, en el 2018, pues arrancamos con cinco instituciones nada más y con, bueno, con, con muy poca participación. De, de, era, era el primer monitoreo, pero tuvimos un resultado de 561 individuos observados en los horarios de conteo, ¿verdad? Que ya lo habíamos comentado, de 5 a 7 y de 4 a 6 de la tarde. Eh, para el 2019, este, hubo mayor participación con base a este, a este cuadro que vimos de, de, de estudiantes participando y docentes. Recordemos que aquí hay docentes que también se suman al, al monitoreo de Lapas, ¿verdad? En este, 2020, tuvimos eh, una, un monitoreo de ocho, 874 individuos. Mil, el 2021, por tema de la pandemia, no se desarrolló monitoreo. Eh, estuvo, estuvieron cerradas las instituciones, recordemos, y había mucha contención por tema de la pandemia. Volvimos en el 2022 con 1.005 eh, individuos eh, monitoreados. Y este año, eh, con la participación de esos tres colegios de más. Obviamente más personas observando a LAPAS, más estudiantes vinculados al monitoreo y a, y a otras evidencias, pues tuvimos eh, la importante cifra de evidencias de, evidencia de 1.935 individuos eh, observados por ellos en, en este año, en horario de conteo, ¿verdad? Este, eso es un poco cómo estuvieron, cómo estuvieron la distribución eh, de, de los individuos monitoreados por zona, ¿verdad?, eh, donde eh, esto esto a pesar de que nos lanza un número lejos del número que no es lo que pues lo que nos debe llamar la atención verdad porque los números de lapas podemos decir que son mil dos mil tres mil eh, lo que estamos manejando son datos para manejar índices de tendencia. De cómo está la especie en el Pacífico Central, y también, pues eh, con el análisis que se haga, pues, determinar otras otros, otras conclusiones científicas, más, más numéricas y más estadísticas. Pero eh, lo que sí nos llama la atención de acá es ciertos sitios como el que vemos ahí en primero, San Antonio de Turruares o Tulín, donde siempre ha habido una presencia bastante considerable de lapas y donde ya sabemos que es un sitio que ya ha sido colonizado por las lapas que han migrado desde Manglares de Guacalillo y que han buscado otros sitios para alimento, para anidación, para pernotar este, y este también pues eh, La Palma vemos ahí que eh, La Palma que comprende todo lo que es Mercedes Sur de Puriscal, ahí hay, hay un registro de, de, de casi 593 que ese es uno de los sitios también conjunto con La Gloria y ahí vemos los subsiguientes ¿verdad? Eh, son sitios donde ya nos dan números, donde nos manda alerta de que, caramba, tenemos que dar seguimiento porque son sitios donde ya la lapa no está en tránsito. Probablemente ya la lapa ahí no está en tránsito. No son lapas que, que van ahí a esos sectores y se devuelven a manglares de guacalillo porque sabemos que ya y el hotel de, de manglares de guacalillo para la lapa se nos llenó por completo. Obviamente la lapa es muy inteligente, muy 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 astuta y obviamente va a colonizar y va a eh, abarcar otros territorios, que es mucho de lo que nos han dado estos cinco años de, de monitoreo. Eh, tener conclusiones preliminares, este que, pues la LAPA definitivamente está ubicándose en otros sitios, está colonizando otros sitios y está, este, expandiendo su rango de distribución. Entonces, acá, pues, básicamente esos números y este pues ahí básicamente concentramos los individuos monitoreados por año y por horarios ¿verdad? Estos horarios de la mañana de 5 a 7, de la tarde de 4 a 6. Y bueno, lapas que han sido vistas fuera de horario también las contemplamos en eso como como, como un análisis también de las lapas que se ven ahí fuera de esos horarios eh, que sería casi de las 7 de la mañana a las a las casi a las 4 de la, o las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces, este, muy importante ahí este, también este, ese compilado de información que, que, este, que hacemos. En el 2018 eh, solo monitoreamos en ese primer conteo, solo monitoreamos las lapas en, en horario matutino, no, no desarrollamos conteo en las tardes, fue la primera experiencia, entonces estaba llena ahí como de algunos bemoles que todavía no estábamos como con mucha este, madurez de proceso para, para asumirlos, pero este empezamos a hacer comparativos de lugares donde volvemos y repetimos este hay hay sitios donde pues la lapa está muy presente san antonio de turruares es un sitio muy rico donde hemos visto ya grupos de lapa establecidos de más de 40 50 individuos inclusive eh, en varios sectores este eh, concentradas ahí verdad entonces eh, tienen una amplia distribución de alimento, tienen sitios donde hospedarse. Y lo principal, que donde hemos visto estos grupos grandes son de fincas, eh, fincas con extensiones grandes de terreno, donde sus propietarios pues también están matriculados con el proceso y pues quieren inv involucrarse para no solo tener las lapas ahí, son fincas que en mayoría, muchas son ganaderas, eh, algunas tienen bosque, pero es importante esa interacción que tiene la lapa roja con sitios donde hay bosque, con sitios donde hay eh, pasturas, donde hay este, aún muchas zonas con palma africana, donde hay zonas con otras, que ahora lo vamos a ver parte de, lo, de las evidencias con lo que fue alimento de la lapa roja. Pero vemos que San Antonio de Turruares, La Palma eh, y, y otros lugares que se han sumado este, están siendo sitios donde se... Eh, se, está que, se está dando evidencia de que la Lapa está eh, sitiada, por decirlo así, en algún término, están citadas, sitiadas en, 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 estos, en estos lugares del Pacífico Central, ¿verdad? Este, el sexto conteo anual de Lapa Roja, pues, este, eh, culminó con una presentación de resultados, todos esos jóvenes que ustedes ven ahí, nos concentramos en el, en el hotel y Club Punta Leona, el pasado 12 de octubre, este, muy llenos de grandes expectativas, de grandes eh, emociones, porque para ellos eh, era su, primer, su primera experiencia hablando en público, exponiendo resultados, sometiéndose a procesos de análisis de información, eh, exponer sus resultados de campo. Entonces yo creo que acá, eh, cada uno de esos muchachos que ustedes ven ahí, pues eh, básicamente nos llena de orgullo y, y de emoción saber que ellos... Eh, ya llevan una, una mentalidad diferente en términos de, general de conservación de la vida silvestre y principalmente de la lapa roja, ¿verdad? Este, para este conteo, pues ahí están los, los números por, 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 por zona núcleo de conteo, ¿verdad? Que son esas zonas núcleo que ustedes ven ahí, Mastatal, Zapatón, La Gloria, Lana, San Antonio, El Llano, La Palma, Turruares y Vijahual. Tuvieron subzonas de conteo que es donde viven los muchachos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos gente que vive en San Antonio, la zona núcleo de San Antonio, pero hay muchachos que viven en Montelimar, en San Gabriel, en otros sitios que, so, que se comportan como subzonas donde ellos viven y donde están viendo el movimiento de las lapas. Entonces, en total, en la mañana, en la tarde y fuera de horario, pues realmente tuvimos este, un total de 2.291 individuos eh, monitoreados en este sexto esfuerzo de monitoreo biológico mediante Ciencia Ciudadana, ¿verdad? Eh, ahí están los números, el total general 2.291, que comprenden 356 individuos fuera de horario, 780 que se, que se monitorearon en horas de la tarde a pesar de que habían factores que, que influyeron, ¿verdad? Estamos con el fenómeno de Lenos, de la y pues teníamos ahí una situación de a veces lluvias que pues repercutió en cierto modo. Y 1.155 individuos contados en horario matutino, que eso también pues eh, es muy importante porque es un número muy, muy, muy revelador. De que los sitios donde se contó lapas, pues son sitios donde están las lapas, puesto que ahí desde las 5 de la mañana ya están eh, saliendo y sobrevolando eh, esos sitios, ¿verdad? Eh, la composición que tuvimos para. Recordemos que tenemos una matriz Excel con, que ha prevalecido desde los años 90, donde consignamos esos datos. Eh, y aquí lo, lo importante es que, que veamos que. Eh, esa composición que tuvo el conteo este año 2023, eh, dándole principal eh, relevancia a lo que son los tríos, vemos que tenemos 142 tríos. Esto es muy importante porque eh, normalmente esos tríos están compuestos, eh, ya con estudios que se han realizado y todo, esos tríos están compuestos por, por los padres y normalmente el pichón o el volantón o el juvenil que va con ellos, ¿verdad? Entonces son números muy importantes: eh, 142. Y 595 parejas, ¿verdad? También no deja de ser importante mencionar los, los grupos de lapas que hay, ¿verdad? Vean que, que hay lugares donde se vieron hasta sextetos, hasta septetos, grupos de 15. Eh, y nos pasó que el día del evento, el, el 12 de octubre, cuando ya veníamos de vuelta en Montelimar, cerca de San Antonio, de Turruares, ahí en Tulín, eh, nos paramos todos a, a monitorear a las... Tres y media cuatro de la tarde, un grupo de casi cuarenta y cinco lapas que habían comiendo este una, una planta que le llaman tempate, que es un que es más que nada un arbusto de de, de cerca viva, verdad? Lo usan de cerca viva y, y es una de las especies que se identificó este año como una especie de lo que consumen las lapas también el, el famoso tempate que ahora lo mencionamos. Entonces vemos que esa composición está muy interesante eh, principalmente los tríos las parejas verdad eh, en menor grado solitario, vemos que es un número muy bajo que que nos da a prever de que bueno en la la pasa ahí están en sus parejas eh, siendo que es una especie de monógama que, que crea parejas de por vida y que esos tríos también nos lanzan datos muy relevantes y muy importantes. Hay básicamente el comparativo de composición que tuvimos. Vemos que, bueno, obviamente, en mayoría, eh, al ser monógama, monógamas, pues vamos a tener una alta evidencia de parejas, pero que eh, de forma seguida, eh, los tríos conforman el, la segunda composición más grande que tienen los monitoreos que hemos hecho y que, como lo vimos en la tabla anterior, conforman casi 142 tríos, que es un número bastante importante. Básicamente, lo, eh, el conteo anual de la Rojas en números, ¿verdad? Tuvimos 62 participantes eh, que nos brindaron y facilitaron casi 4.000 horas de esfuerzo de monitoreo, esto es realmente de, digno de, de reconocer y de felicitar a todos los estudiantes porque aparte de llevar la currícula académica que hacen en el colegio, es importante este esfuerzo que hacen en horas para sumarse a un proceso de conservación que eh, les llena más de satisfacciones, les llena más de, de muchas cosas porque es una cuestión voluntaria de ciencia ciudadana este, aplicada desde de nuestros muchachos que Muchos de ellos llegarán a ser profesionales en las ciencias biológicas, muchos de ellos llegarán a ser quizás guardaparques, biólogos, eh, guías de turismo, llegarán a ser profesionales en la rama de la conservación y esto para nosotros es muy importante. Nueve puntos o zonas núcleo de conteo, que ya las vimos, que están asociadas a donde está cada institución educativa, nueve colegios, nueve, nueve zonas núcleo. El conteo se hizo del primero al al 16 de septiembre, eh, o sea 16 días de, de monitoreo, este 1935 individuos observados en horarios, 2291 observados eh, total, con los que están fuera de horario y en horario, eh, identificamos y mapeamos 16 nidos naturales que están tanto en área protegida en el Parque Nacional La Cangreja como en muchas de las zonas núcleo, identificamos nidos que eh, de esos 16, dos eh, estaban como muy extemporáneos, casos raros, aislados, pero todavía tenían pichones ahí, dos de ellos. Y los demás ya en estos momentos están siendo colonizados y están siendo abordados ya por las parejas de lapas que van a empezar ya su proceso de búsqueda de nido y empezar su proceso de anidación. Entonces, estos mapeos los levantamos con, eh, con GPS. Y hacemos un mapeo de dónde están estos nidos para eh, seguir dando, dando seguimiento de su comportamiento y demás. Aparte que este año vamos a tener también la colocación de dos nidos artificiales que son parte del proyecto. Eh, este año, aparte de todas las voluntades que se sumaron eh, eh, para hacer este, este proceso realidad, pues eh, el GEF, el programa de pequeñas donaciones, fue un fuerte de... de del, del parte de la ejecución presupuestaria de este proyecto y este pues contemplaba también pues el apoyo para poder tener dos nidos artificiales en sitios que identificamos donde la lapa definitivamente está llegando a, a buscar dónde anidar y no precisamente en, 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 en una especie forestal que le va a brindar esas condiciones. Entonces ya tenemos identificado dos sitios. Dónde poner estos nidos artificiales. Tres especies forestales nuevas dentro de la dieta. Este, Ahora lo vamos a ver más adelante. Y las conclusiones, básicamente, de este sexto monitoreo es que tenemos una cantidad de datos generados que robustece la línea base de cinco años con que ya se cuenta para la toma de decisiones sobre la biología y conservación de la lapa roja. Eh, va a permitir eh, brindar esta herramienta para análisis estadísticos, para determinar índices de tendencia de cómo, está, de cómo están este, eh, estas, estas condiciones de la lapa roja en las rutas de conectividad del corredor biológico paso de la lapas. Este, nos, nos, nos brindó información clave que nos está identificando y confirma sitios de permanencia y convivencia de la lapa roja, donde su rango de distribución se ha ampliado en el Pacífico Central y zona central del país. Ya tenemos esos cuatro sitios de dormideros de lapas identificados y donde ya sabemos que las lapas están ahí, este muy muy permanente y este identificamos y ubicamos nidos naturales, dieciséis nidos fueron ubicados por los muchachos y por personal eh, que estuvo vinculado, docentes, guardaparques y demás, eh, siguen siendo monitoreados. Eh, siempre trabajamos con las plataformas WhatsApp desde que, desde que iniciamos eh, nueve grupos de WhatsApp por, por zona núcleo y hoy por hoy esos grupos con esos muchachos a pesar de que ya terminó el monitoreo siguen brindándonos información de dónde están estos nidos, cómo, cómo están cómo están evolucionando y ellos siguen siendo parte de este proceso de investigación aún así cuando ya el conteo terminó pero este siguen siendo parte de, de, de parte activa de ese seguimiento que tenemos. Eh, como dije, se identificaron eh, identificación de dormitorios de Lapa Roja, grupos entre 12 y 45 Lapas que pernotan en sitios estratégicos. Bocana y Llano Hermoso en mercedes Sud de Puriscal son dos de estos sitios. Montelimar y Tulín en Carara de Turruares eh, sitios estratégicos para la Lapa Roja donde cuentan con variado abastecimiento de alimentos y sitios de seguros de estancia. Y este. Bueno, estamos eh, robusteciendo, dando robustez o dando más fuerza al, ampliando más eh, todo el, el estudio preliminar eh, de plantas con las que, plantas o especies forestales de las que se alimenta la lapa roja. Y logramos con los muchachos eh, poder eh, involucrar tres especies eh, de las cuales se eh, amplía. Eh, era un estudio que estaba arrojando 34 especies. Con estas tres, pues eh, sube a 37, que una de ellas es el tempate, el jatropa curcas, que como decía, es un, es un arbusto de, de, de cerca viva para potreros. La cassia la mangium o la cassia frijolillo eh, está también siendo una fuente de alimento para la lapa. Eh, ellas se comen el frijolito que, que tiene estas 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 vainas que tienen estas acacias y el hobo eh, para los que no lo conocen pues el jobo es, es un arbolito ahí que tira una, una frutita como del po poquito menos del tamaño de un jocote color amarillo el spondias mombin que también este se evidenciaron lapas comiendo de esto se amplía la lista disponible de las especies forestales con que se abastece la lapa roja de 34 a 37. Esto es tomado del apéndice 1, plantas comidas por la lapa roja del Pacífico Central, un estudio que el doctor Bogan con Nicolás Nemet y Leonel Marineros habían, eh, habían este, eh, reportado en el, del 93 al 97 para la dieta de la lapa roja en el Pacífico Central. Entonces, pues estas son evidencias bastante importantes. Bien, creo que ahí brevemente y en resumen, pues cómo estuvo el, el, el proceso y, y pues eh, creo que queda abierto acá la, la, la plenaria para este, también compartir preguntas o si alguien tiene eh, comentarios y demás. Uh -huh. y, y agradecer por, por el espacio. Bueno, muchas gracias, don Leonel. Eh, hay varias preguntas y, y invito a los que están escuchando la, la presentación para que también a, hagan sus preguntas y comentarios en este momento en el, eh, ahí mismo, en el grupo de Facebook, ¿verdad? Eh, Susan Gross tiene una pregunta, eh, dice ella, ¿es cierto que cuando hay 500 individuos o menos, una especie está en peligro de extinción? No sé si, si usted sabe al respecto, si... si si usted tal vez no sabe, es igual, don Cris tal vez podría preguntar. En mi caso, no, no podría decir algo al respecto, pero si sí, la pregunta es: ¿es cierto que cuando hay 500 individuos o menos, una, una especie está en peligro de extinción? Ajá. Yo, yo, yo creo que don Cris puede ampliar más sobre esto, pero eh, hay, hay, una, hay una gama de más criterios que no solo lo sujetan a que, a que sean 500, pueden ser 300, pueden ser 200, pueden ser 500. Lejos de un número, lo que lleva a determinar si una especie está considerada en especie de, en peligro de extinción es eh, a lo que está sometido, ¿verdad? Algunas, podemos decir, algunas actividades antropogénicas, este, la, la, efectos que se dan por la deforestación, ¿verdad? La limitación de su hábitat. Entonces, lejos de un número, yo creo que hay otros factores biológicos, sociales, culturales que hacen que se determine si una especie puede ser considerada en peligro de extinción. La lapa roja pues está en una consideración menor, ¿verdad? No quiere decir que, ah, ya estamos salvados y, y todo el mundo feliz porque la lapa está y no. Siguen, a pesar de que está en una consideración menor, eh, no están esa, eh, ni, ni siquiera como una especie con poblaciones reducidas ni en peligro de extinción. Eh, nos lleva a que tengamos que tomar decisiones de manejo para su eh, darle continuidad a esa, a esa conservación. Entonces, eh, Chris puede ampliar más, pero yo considero que lejos de un número, no está asociado a un número el, el, el decir que una especie está considerada en peligro de extinción. Son otros factores eh, y Chris puede ampliar más al respecto. Adelante, Chris. Yo lo que creo es, es bueno, el... La respuesta de Lionel es, es bastante claro, o sea, es bastante bueno. Um, si estamos hablando de, de la cantidad de individuos en, un, en un, una zona, por ejemplo, en, en OSA, o si estamos hablando de, de la cantidad de individuos en toda su distribución, por ejemplo, en Macao, como nos explicó Lionel al principio, de, desde México hasta de Brasil el sur. O sea, lo que, lo que quiere decir es, es complicado y nos ha tocado eso, o sea, durante años decir exactamente cuántos individuos hay en una zona. Y, y a veces prefiero hablar básicamente acerca de esos factores, como dijo Lionel, que los amenaza. Um, pero sí, o sea, según... Uh, conservación biológica hay un número mínimo que genéticamente indica que, que la especie tiene, tiene peligro y por eso hablan de, de viabilidad y, y eso se entra en el campo de genética de poblaciones y tenemos por lo menos en Costa Rica, Gustavo Gutiérrez, inspector ahora de la Universidad de Costa Rica y de y, um, y otro monje, que ahora no está en el país, pero que trabajó en ese tema. O sea, tal vez no me queda muy claro exactamente la pregunta, si 1.500 individuos indican una especie. 500. 500. Si, si 500 individuos o menos, está en peligro de extinción a una especie. Eh, pero si no, no indica si en un país o en el mundo o etcétera. O sí, o en un sitio. O sea, bueno... Y como la respuesta del Leonel fue claro que hay una serie de factores que de un año a ocho, <laughs> o sea, tenemos ciertas poblaciones que han ido tal vez de mil a, a cien, o sea, por, por sobreexplotación. Y yo creo que uno puede decir que sí, si eso indica peligro. <laughs> o sea, inclusive o sea en, en, de la década de los noventa 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 y cuatro de los conteos en guacalillo hay, hay años había años que no salían pichones o sea no, vi, no vimos tríos no vimos cuartetos y, y este año dos 2023 de guacalillo hace como una semana contaron veintinueve pichones que para mí es un buen número o sea tomando en cuenta que esos fueron los individuos que sí salían de, de, de Guacalillo en, de entre cinco y siete de la mañana, si no regresaron y volvieron a salir. Perdón. Muy bien, muchas gracias. Um, Susan Gross también hace otra pregunta. La voy a leer. En el tárcoles, esterillo o en Paya Tambor he visto lapas rojas, pero nunca he visto una lapa verde. No se podrá reproducir con facilidad en cautiverio en la lapa verde. Es más llamativo concentrarse en la lapa roja con proyectos de conservación. Y Lionel. Bueno, eh, nuestros estudios desde el 90 eh, se, se basan y se enfocan donde están las dos poblaciones viables de lapa roja. Eh, recordemos que los, los citáceos, en este caso los guacamayos, eh, las lapas, tienen su. su su ubicación o su rango, ¿verdad? De, de, de distribución también, ¿verdad? Sabemos claramente que la lapa verde no tiene su distribución en el Pacífico Central ni Sur, ¿verdad? Es una especie que está más abocada a la zona norte, Caribe. Entonces, ahí es donde está su, su distribución, sus fuentes de alimento, ¿verdad? Donde está toda su, su, todo su ecosistema. Entonces, sí. Claramente puede, puede que se dé que una lapa esté eh, por ahí medio extraviada o perdida en el Pacífico Central, pero ya ha sido por una manipulación, ya ha sido por una por, por cuestiones que se daban, ¿verdad? Inclusive de, de socriaderos que, que, debo decirlo, a veces hasta irresponsablemente hibridaban lapas o hibridan todavía lapas verdes con rojas y. Y todavía vemos ahí, pues, un, en algunos sitios, festines de lapa verde con lapa roja, hibridaciones, más de, más de 20 o 30 hibridaciones se pueden dar, ¿verdad? Entre los guacamayos, pero este, eso no las, no, las, no las constituye ni las conforma en, en poblaciones viables, ¿verdad? Entonces, eh, hay esfuerzos de conservación de la lapa verde en las zonas donde ellas se distribuyen, en las zonas donde ellas están... Eh, Geográficamente ubicadas, ¿verdad? Eh, por ya estudios. Y nosotros nos abocamos, obviamente, a eh, a la Lapa Roja, que, pues, en esta zona del Pacífico Central le antecede eh, no solo el hecho de, de monitorearla y, y georreferenciarla, estudiarla, sino que le antecede una, una amenaza muy grande que era. Ya y la, la, el saqueo de pichones eh, el robo de pichones para meterlas en hoteles para que los hoteles tuvieran ese clic ese, ese, esa forma de hacer ese clic con los turistas y lamentablemente la llevaron casi a una condición donde ya y se tuvo que empezar a hacer esfuerzos y chris puede ampliar más de esto pero se tuvo que llegar a estos, a estos límites a, a estudiarla y a trabajarla más profundamente para, para protegerla principalmente de una de las amenazas más fuertes que era el, el robo de pichones para satisfacer mercados eh, turísticos, debo decirlo así, ¿verdad? Que, que mucho se dio por eso, y este, la fragmentación de su hábitat, ¿verdad? Entonces, por eso es que eh, nos focalizamos en, 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 las, en las dos poblaciones viables que hay de la Parroja y para nosotros, en nuestro caso, eh, fuertemente los estudios en el Pacífico Central y, y zona central del país. Chris, no sé si quieres ampliar más también. Bueno, sí, la Lapa Verde es únicamente del Caribe, entonces si se encuentra la Lapa Verde en el Pacífico es exactamente lo que dijo Lionel, es por, porque alguien liberó un animal criado en cautiverio o rescatado. No sé si eso contesta la pregunta. Um. Espero que sí, cualquier cosa, eh, si no, eh, Susan puede eh, comentar de nuevo. Eh, tengo un comentario y una pregunta de Don Ronald Sibaja. El comentario es: en Cebadilla de Alajuela llegan cerca de 25 a 30 lapas a comer frutos de teca hace unos ocho años. Eh, y tengo las preguntas que les voy a hacer a continuación. Dice, buenas noches, tengo una pregunta para don Chris Bogan. Si tomamos en cuenta que la población de Lapa Roja en el Pacífico Central y Pacífico Sur se encuentran estables en cuanto al número y también genéticamente, ya que hay una buena variabilidad genética, ¿cree usted que se debería seguir reproduciendo en cautiverio y liberando lapas? Ya que en Costa Rica hay varios centros de reproducción que están liberando lapas desde los años 80 hasta la actualidad. Empezamos con OSA, Acosa, um, que tiene, según lo que yo creo y, y lo que pensaba Gary Stiles, la mayor población de, de lapa roja en el país, siguen liberando lapas reproducidos en cautiverio, o sea, las orillas, digamos, de la península de OSA que yo creo que es un gran error. Entonces yo creo que no, no precisa reprodu reproducir lapas en cautiverio como para, para en este momento, o sea, por esa, por esa población. Por en cuanto al Pacífico Central, lo que hemos demostrado con lo que llamamos manejo in situ, o sea, de trabajar con la población humana, educándolo. Y como yo creo que Lionel nos ha dado un buen ejemplo hoy en la noche de esos muchachos de colegio que van a ser los futuros cuidanderos para decirlo así, los guardas, o sea, de las lapas con, con sus familias por diferentes motivos um, y mejoramiento de hábitat. Tanto con Parque Nacional Carrara, como la cangreja, como los reservas privadas, como la reforestación, como los, los, la siembra de árboles que utiliza la lapa de los, de los alrededor de 40 especies, um, y los nidos artificiales que han ayudado, o sea, porque a, a veces hemos visto cinco parejas peleando un nido. Um, y. Y realmente el cuidado de, de esos nidos y, y de, de las lapas. O sea, esos tres factores: población humana, o sea, población de lapas y hábitat, su manejo en el Pacífico Central en los, para decirlo así, 30 años, ha cuadruplicado su distribución. Yo creo que van a seguir hacia el el norte, hacia el este y hacia el sur, sí, sin problema. Entonces, no se necesita reintroducir lapas en el Pacífico Central ni en la península de Osa y con el tiempo se podría pasar lo mismo en diferentes zonas, por ejemplo, alrededor de Barra Hondo o Palo Verde. Yo creo que hay, hay pocas, pero hay algunas lapas silvestres que hay un proyecto para que, que los está cuidando. Um, y, y hay zonas en, en, el, en el Caribe Norte donde sí hay poblaciones de, de lapas que o, o vienen de Nicaragua o van de Costa Rica a Nicaragua. Y, y si, si se practica un tipo de manejo, o sea, como estamos hablando de in situ. O se podría tener lo mismo dentro de unos años sin reintroducir lapas como aparentemente existe en el país en unos 12 lugares, o sea, entre centros de rescate y, y sitios de, re, de o sea, de reproducir en cautiverio. No sé si Lionel tiene algo que agregar a eso, como ha trabajado con esos centros de rescate. Mi, mi reflexión y comentario es que eh, eh, no solo es decir, digamos, la población es viable, porque, digamos, tenemos las dos poblaciones viables, viables Pacífico Central y Pacífico Sur, o Península Diosa, sino la pregunta también es acá, ¿qué lo hace que sea viable? Verdad? Entonces, eh, yo puedo mantener una población viable de la de más de mil por citar un número que es el que se ha mencionado en estudios, pero en qué condiciones esa población es, es viable. Es viable porque le estoy dotando, eh, estoy liberando, estoy socreando especies, estoy liberando esas especies eh, que me robustece esa viabilidad. Entonces eh, aquí hay que tener eh, pues el análisis de qué me está haciendo viable esa población de esa especie no precisamente la viabilidad la da la cantidad porque esa cantidad puede estar asociada a lo que comentaba Bogan eh, las que liberan de socriaderos las que traen de de un lado y las van a liberar ahí porque es viable es, ahí se, ahí se van y ahí se mezclan verdad al menos para la experiencia del Pacífico Central yo debo reconocer que hemos tratado de hacer un proceso eh, eh, in situ bastante bastante Bien concentrado y bastante eh, natural, por decirlo así, sin que medie, eh, sin que medie esta situación de, de la necesidad de socrear o de tener reproducciones en, en socriaderos para después liberarlas. Porque eh, esa viabilidad, estamos garantizando que esa viabilidad sea lo más apegado a un proceso natural de la LAP. Por por lo, por lo que le estamos ofreciendo a la LAP, eh, rutas de conectividad, eh, el, el corredor biológico, como lo expuse, está haciendo un esfuerzo enorme por, por ver esa ruta de conectividad y esa ruta de conectividad entre Carara y el Parque Nacional La Cangreja va a determinar precisamente ese éxito de viabilidad. Eh, ¿qué, qué alimento tenemos que sembrar ahí, qué especies forestales tenemos que sembrar ahí con nuestro vivero forestal del Parque Nacional La Cangreja, qué estrategias debemos dar para eh, aquí eh, han habido a veces cuestionantes de los nidos artificiales, pero les digo que a veces hay momentos donde ocupamos estos nidos artificiales aprovechando esa expertise que ha desarrollado eh, el proyecto de Punta Leona para mencionarlo eh, hay, hay lapas que en este momento no tienen donde anidar. Entonces necesitamos esa, esa, esas capacidades, por lo menos aplicadas para por lo menos homologarlas en sitios donde la lapa no está teniendo. ¿Por qué? Porque ha habido deforestación. Recordemos que mucha de esa ruta de conectividad del Cantón de Puriscal está en un sitio, en uno de los cantones más degradados de la provincia de Costa Rica, que es Puriscal. Entonces, eh, claro esto lo digo porque hay un escenario desde el 2005 ahora 2023 que ha cambiado mucho y Puriscal debo reconocer ha cambiado mucho su política de conservación y su y su y sus miras hacia hacer un, un cantón que cambie esa perspectiva y esa designación lamentable que ha tenido por años eh, de la sobreexplotación de sus recursos verdad eh, entonces eh, ese es, ese es el trabajo del, del corredor biológico con esas rutas de conectividad, darle esa viabilidad a esa, ese, ese sello viable de esa población de la paz para el Pacífico Central. Sí, hay, hay otro factor importante que, que mencionó Lionel, pero voy a agregar lo siguiente en cuanto a los nidos artificiales. Con los estudios nuestros, Digamos, de los 56 nidos que encontramos, no recuerdo exactamente la cifra, pero por lo menos como 70% de los nidos estaban en tres arbol, tres tipos de árbol. O sea, um, ceiba, cebo, o digamos gallinazo y jabillo. Y esas son maderas suaves. Y lo que se ha notado es normalmente un nido en un árbol de ese tipo dura tres o cuatro años. Entonces, lo que, lo que se, se hizo en Punta Leona esta semana fue más bien colocar dos nidos artificiales muy cercano a dos nidos de gallinazo, porque sabemos que en esos nidos de gallinazo estaba a punto de caer. <laughs> o sea, entonces, es un poco sí, es un manejo, pero es un manejo inteligente, creo, para garantizar a las lapas que van a tener otro sitio donde, donde anidar y igual con la, con la misma dieta, porque uno necesita garantizar comida y tenemos un proyecto exitoso, hay que decirlo así. Y en, en inclusive vamos, a, vamos aprendiendo día a día. Eh, um, con los diferentes estudios y, y diferentes observaciones. O sea, cómo mejorar lo que, que estamos haciendo. Muy bien. Eh, tengo un comentario. Ah, eh, bueno, no, no ah, última, ah. la última cosa es eso de las reintroducciones. De, se han notado en muchos casos que reintroducciones de sí, hablamos, o a, Leonel habló al principio de las subespecies si sí, se ha notado a veces una mezcla genética. Es una ensalada de animales liberados que son de una subespecie cuando, o de una otra zona donde, donde pueden causar problemas a un, un grupo de lapas que vienen de, de otra zona. O sea, y eso por un lado. Y algunos médicos veterin veterinarios, digamos, de vida silvestre han, han notado que hay por lo menos 13 enfermedades que puede traer una especie reintroducida, digamos, de Lapa Roja a una, un, una especie, un, a una población silvestre, por decirlo así. Entonces, es complicado. Algo que tomar en cuenta. Um, ah, bueno, les iba a leer el comentario de Carol Murillo, quien ustedes conocen. Deseo agradecer y felicitar a, a don Cristian Leonel por el invaluable aportes a la conservación de la especie, la educación y el involucramiento de niños y jóvenes es un elemento clave para la continuidad de estos procesos. Entonces, quería aprovechar el comentario de Carol para preguntar, yo sé que, bueno, Chris tiene experiencia como docencia, no sé si Leonel tiene un poco, pero si sí han percibido que en el proceso que han participado los jóvenes, han aprendido algo específico o particular. Que, que ya sea una habilidad o una capacidad, podría ser un aporte para, para, para estos muchachos y muchachas que han participado. Sí, correcto. En, en estos cinco años, vincular a, a estos 250 jóvenes, eh, creo que fue el, lo primero fue despertar en ellos esa... Ese deseo por no solo la lapa roja, sino eh, por las aves en general, ¿verdad? Eh, son muchachos que, que no solo están ligados a la lapa roja, sino que ahora muchos de ellos, por ejemplo, se quieren ligar al monitoreo, por ejemplo, específico del de, de, conteo de navideño de, de aves de la cangreja, por decirlo así. En sus comunidades participan ya en proyectos específicos, ¿verdad? Eh, que van ligados a la bifauna, eh, ligado a la lapa roja, ¿verdad? Eh, por mencionar un caso eh, reciente se dio el eh, uno de los de los eh, propuestas para para proyectos del galardón legislativo que llevaba el nombre del Parque Nacional La Cangreja. Eh, uno de nuestros liceos presentó una una propuesta novedosa que va relacionada con reforestación, eh, que va ligada con eh, con el monitoreo, ¿verdad? Y también que va ligado con el recurso hídrico. Entonces eh, vemos a jóvenes involucrados precisamente por iniciativas que se mueven desde el, desde el seno del, del corredor biológico, ¿verdad? Eh, y aprovechando y ligando, eh, agradecerle a Carol que, que ha estado eh, vinculada a estos procesos también de, desde el seno del corredor biológico y, y, y aplaudimos esa, esa persistencia y, esa, y esos deseos de, que, de poder hacer las cosas. Eso, eso marca la diferencia. Y con los jóvenes, pues yo creo que lejos de la pedagogía, de, de, de ser un buen, de, de tener pedagogía para, porque no estamos hablando aquí de, de currículas, de dar clases, sino de, de despertar en ellos ese, esa, ese eso que ahora tienen ya cada uno de ellos, ese amor por, por la naturaleza, en primera instancia, por la flora, la fauna y en especial eh, esta especie. Eh, como vuelvo y repito... Eh, Teníamos nueve grupos WhatsApp, donde están los 62 muchachos ahí. Y, y en un 80% ellos siguen interactuando, mandando fotos, videos. Este nido artificial que vamos a ir a colocar en uno de los sitios, pues es precisamente de uno de los muchachos que grabó unas lapas que están ahí intentando hacer un nido en una palmera que está partida a la mitad y que están deseosas, ¿verdad? Eh, ya hicimos las coordinaciones. Entonces esto se da porque a ellos les llama la atención. Entonces yo creo que... Eh, si de todos estos uno ya uno este tenga esa ese deseo de aportar a la conservación en diferentes trincheras pues ya ya suma entonces esa es la satisfacción más, más grande que genera este este proceso novedoso y maravilloso que hemos denominado por por años ciencia ciudadana y, y mi comentario es estoy tal vez asombrado, pero estoy sumamente contento y agradecido con el esfuerzo de Dionel y su grupo en ya dar fruto, o sea, demostrar realmente que eso de ciencia ciudadana puede funcionar. Y yo no soy tanto de, de la literatura de ese campo, o sea, de, pero sí me gustaría ver inclusive artículos escritos. O sea, yo hablo, por ejemplo, de la Revista de Ciencias Ambientales. Yo creo que estaría muy contento de la Universidad Nacional en, en recibir un, un artículo, un manuscrito sobre el tema con básicamente muchas de las cosas que habló Lionel hoy en la noche. Si sí le cuento que lo de los de los conteos y poder decir cuántos lapas hay en la región y, y eso es. Es un tema más complicado, pero Lionel facilitó los datos de los cinco años o um, seis hace, hace poco, en ayer, y con compañeros, o sea, estadistas, o sea, están en este momento, estamos viendo los datos para poder decir que, que cuáles índices hay, que es importante. Pero yo digo... Con tanta biodiversidad en Costa Rica y trabajar con jóvenes de zonas rurales y interesados en esa biodiversidad de alguna forma, o sea, te ofrece algo para toda la vida. Y, y es, es, es muy, muy, muy importante, digamos, que empiecen a documentar de alguna forma ya por publicado esa información, como porque. Así como 50 años, Janssen, Daniel Janssen me dijo: si, si, no, si no se publica, no es investigación. Y realmente lo que se ha hecho ahora sí es investigación, de alguna forma. Investigación, por ejemplo, así social, mezclado con algo más biológico. Sí le digo que si los muchachos siguen tomando notas, cada mes de lo que están viendo que come la lapa va a ayudar muchísimo en entender mejor su dieta y lo que hay que sembrar, o sea, de, para apoyar el aumento más de población de lapa. Um, hoy estuve en Ponte Leona, estamos trabajando con el plan de educación ambiental en las escuelas, o sea, para el 2024 y en el Pacífico Central, y además con, con nuestro programa de, de cámaras. O sea, hay ciclo de reproducción en, en los nidos artificiales, que eso es lo que más, más presta. Y, y, y creo que eso de involucrar al pueblo de alguna forma es, es bastante interesante. Tenía un comentario más, creo, biodiversidad los muchachos tomando notas de, de las especies que, que están, donde están anidando las lapas, la dieta de las lapas. O sea, en OSA hicimos encuestas de, de digamos, de, los, de la gente del campo para averiguar realmente lo que, lo que publicamos acerca de las lapas en OSA. Porque no hay estudios, hay, hay muy pocos estudios digamos de larga duración entonces tener esos muchachos ya un poco ya como enchenados y interesados es sumamente importante estoy estoy muy contento de ver eso eh, eh, bueno no hay hasta el momento más preguntas tal vez si sí quisiera preguntarles a ustedes eh, para la gente que tal vez no esté tan familiarizada con la zona de estudio podrían pensar que, que, que esta zona es un bosque continuo o que tiene bastantes fragmentos grandes de bosque. Eh, yo misma no estoy muy segura, si más bien son como potreros con árboles grandes y tal vez eh, eh, bosques riparios más o menos continuos. Pero eh, ustedes que conocen en la zona donde se está moviendo la lapa. Eh, podríamos decir que no es una zona que la Lapa esté necesitando que sea un bosque maduro continuo, sino que podría moverse fácilmente entre, entre potreros arbolados. Y, y si ese es el caso, entonces, ¿qué es lo que está facilitando tal vez que amplíe su distribución? Eh, no sé si ustedes quieren aventurar como respuestas. Sí, recordemos que eh, en el Pacífico Central eh, siempre se tuvo la percepción de que el Parque Nacional Carrara y el Parque Nacional La Cangreja literalmente eran islas de conservación, eh, eh, eran bosques aislados. Y realmente si lo vemos en un mapa, eh, tal vez como el que vimos ahora, eh, ya los parches boscosos son el, el Parque Nacional Carrara, el refugio... Eh, eh, Castro Fernández, me parece que era, Parque Nacional Carara y eh, Parque Nacional La Cangreja. Este, pero relativamente en una zona, eh, como lo decía, altamente degradada, ¿verdad? Abocada a mucho a lo que es ganadería y este, también, pues la agricultura. Entonces sí. Eh, Precisamente eh, el Corredor Biológico Paso de las Lapas, que debo decirlo, y es el es el, el primero y único corredor biológico decretado, creado bajo decreto por, por el país. Entonces, eso nos llena también mucho de orgullo. Eh, todo este trabajo que ha venido desarrollando el Consejo del Corredor Biológico Paso de las Lapas, precisamente con darle esa importancia a esas rutas de conectividad. Y esas rutas de conectividad están asociadas mucho a esos. A, esa, a esos eh, reductos boscosos, esos esas remanentes boscosos que hay para tratar de revalorizar y, y, y tratar de ver, eh, mejorar estrategias de conservación y, y hacia dónde debemos apuntar. Porque precisamente esas rutas de conectividad no están aisladas, este, están muy ligadas y hemos visto que están, están muy asociadas hacia donde están volando, hacia donde están las lapas, ¿verdad? Entonces, quiere decir que eh, per se la, la propia Lapa Roja pues eh, está está indicándonos que a ah, caramba esta es la ruta de conectividad que yo sigo eh, potreros arbolados hay de todo verdad potreros arbolados este eh, pasturas que, que tienen pues algunas especies que, que han sido pues abastecimiento de comida de la Lapa Roja verdad pero básicamente el inventario esa ruta de conectividad que, que, que muy probablemente en un corto plazo vamos a tener ya un insumo sobre eso eh, realmente pues esa conectividad biológica esa ruta de conectividad es la que pues en la que estamos orientando esfuerzos conjuntos no es una tarea fácil con el escenario que tenemos de, de disposición de personal en el área protegida y, y también los esfuerzos que hace el corredor biológico pero hay muchas voluntades hay muchos proyectos vinculados hacia esto entonces sí eh, son zonas que hasta hace un tiempo, en síntesis, eran declaradas islas. Si usted veía Carara, eran 5.000 y resto, 5.000 y un poco más de, de, de hectáreas que estaban ahí como, como aisladas, igual la cangreja, pero que tienen este corredor biológico que pretende esa, esa esas rutas de conectividad para darle precisamente esa efectividad y tomar decisiones en, en manejo en cuanto a la biología y conservación, no solo de la lapa roja, sino también de, de muchas especies, ¿verdad? De, de fauna, ¿verdad? Que están, que convergen en, en, todo, este, en todo este territorio, ¿verdad? Gracias. Y, y si nosotros hace 20 años encontramos, sí, para contestar su pregunta acerca de porcheros arbolados o manglares o bosques secundarios, o digamos bosques primarios, bosques secos, bosques, digamos, tropicales, una serie de otros tipos de vegetación, las lapas sí los utilizaban. O sea, anidaban en, en, en porteros arbolados, donde dejaban muchas veces los árboles como para que el ganado se que se, se tenía sombra entre otras cosas. Um, pero, pero sí, o sea, el corredor biológico paso de la lapa es, es, un, es una idea muy importante para el país. O sea, y no es igual ser de una lapa roja, sí si puede ser la, la especie sombrilla, digamos, de, de, del proyecto, pero por otro lado, conectar parques. Con otro parque, por ejemplo, para decirlo así, como dijo Leonel, ayuda a muchas especies que no tienen esa capacidad de volar. ¿Sí? Ratas, ratones, o sea, mamíferos más pequeños, o sea, animales que, que van por, por son terrestres y no tienen la, la opción de, de volar. Entonces, la Lapa figura, como como sabemos, es muy bonita muy interesante, muy inteligente y llama la atención y por el ecoturismo, pero, pero conectando zonas, reforestando y como, como pasa con el, los proyectos que tienen ahora en el corredor biológico Paso de la Lapa, es un buen, buen ejemplo para otros sitios del país. Aunque sí sé que hay otros corredores biológicos, pero, pero también hay que conectarlos. Muy bien, muchas gracias a los dos. Eh, bueno, no tengo más, más preguntas. Tal vez, si quieren ustedes concluir con algunas, eh, no sé, comentarios o, o ideas que consideran valiosas compartir con, lo, con las personas que vean el, el video para concluir. Agradecer en primera instancia a todo el acompañamiento que siempre nos da la asociación ornitológica para el monitoreo específico de no solo de la lapa roja sino también de las de la avifauna del parque nacional la cangreja que ya suma 10 años eh, es mucho decir eh, hace hace muchos años en el 2014 no nos veíamos en este escenario y apenas en el 2005 empezamos a ver las primeras lapas ahí en, en, en la cangreja y no teníamos tal vez la, la percepción de que íbamos a llegar a este punto donde estamos. Y agradecer a tantas voluntades que se han ido sumando eh, institucionalmente el MEP con, con los liceos rurales, con, con, la, con la disposición que tienen para trabajar conjuntamente eh, objetivos de conservación. Eh, institucionalmente agradecer a la, a la Asociación Ornitológica, a la Fundación Ecotrópica que, que está vinculada en los procesos. Eh, y sobre todo a, las, a, a, los, a los proyectos que hacen posible esto, ¿verdad? A las voluntades que hacen posible esto. Ciertamente, Hotel y Club Puntaliona nos ha apoyado en muchas líneas desde los niños, porque esto es una plataforma de, de, de educación, de ciencia ciudadana. Es una plataforma de, orientada a la biología y conservación de la Lapa que va desde los niños. Niños que van, salen de esas escuelas y van al colegio y siguen en el colegio con, esta, con este legado de protección de la LAPA y quién sabe hasta dónde lo lleven, ¿verdad? Posterior a sus colegios. Entonces, eh, agradecerles en, en verdad a, a las voluntades del Hotel Punta Leona, eh, el corredor biológico Paso de la LAPA sin duda, que ha sido una, un ente eh, institucional que, que ha estado respaldándonos en, en estos procesos. Eh, personal de, del parque, y pues obviamente, las, 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 los los, 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 todos los entes comerciales que han estado vinculados con nosotros, ¿verdad? Eh, en este proceso, particularmente Ecoletra la gente de BRIT, que también nos estuvo y nos está apoyando muy fuerte eh, en todo esto, y obviamente el programa de pequeñas donaciones, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Que nos dio esta posibilidad de, de, de contar con recursos para, para aplicar esta, esta experiencia de monitoreo, la sexta experiencia de monitoreo de, de la parroja, que pues, es nuestra especie emblemática y, nuestro, y nuestra, nuestra especie emblema y nuestro elemento focal de manejo. Entonces, invitarlos a que los que quieran sumarse a procesos de ciencia ciudadana, ya viene el, el décimo conteo, vienen otros procesos ya. Ya viene la fiesta de conteos anuales de aves, pero el Parque La Cangreja, conjunto con la Lapas, es uno de ellos para el 2 de diciembre. Entonces, vamos a estar eh, divulgando. Eh, también eh, compartir que en la página de la Asociación Ornitológica pueden encontrar ya el informe del sexto conteo. Ahí van a tener el informe del sexto conteo de, de Lapas y otros más que hemos publicado y este prontamente vamos a tener también eh, ya bajo análisis y bajo revisión el, una publicación sobre esto en la, en la revista Celedonia de la Asociación Ornitológica de Costa Rica y como aportaba Don Cris vamos a tratar de ver si en, la, si en la revista de ciencias ambientales pues logramos elevar esta, esta importante eh, insumo que para que sea conocido porque es un, es un proceso novedoso y creo que Podemos decirlo con, con, toda, con toda honestidad de que es un proceso que ha sido original y único eh, en, en, a nivel país. A nivel país, involucrar a, a tantos muchachos de colegio en un proceso de ciencia ciudadana. Educación eh, ligada con educación biológica, ligada a la conservación. Yo creo que es un caso único y bonito de, de ejemplificarlo y, de, y de homologarlo a nivel nacional e internacional. Muchas gracias y quedamos para servir. Gracias. Y y básicamente digo lo, lo mismo. Yo creo que mencionó realmente y las instituciones, o sea como el padrino que ha sido que fue Ponte desde el año 94 para, para rescatar una población que estaba en declive. Y por otro lado, o sea, los de me, mejor agradecer de una vez los lapos. O sea, las lapas rojas, porque de, o sea, han hecho su, su esfuerzo siempre, y lo sabemos. Um, por otro lado, el ser humano, o sea, que de, la, de, los, de las zonas rurales, tanto a esos jóvenes de colegio como de escuela, como sus padres y, y, y las, los mismos guardaparques, o sea, y de, mejor lo, lo dejamos así, o sea, porque, porque ya yo creo que Leonel lo, casi lo dijo todo. Y, y el gran esfuerzo que ha he hecho Leonel en, en montar ese proyecto en, um, en la cangreja. Y vamos adelante. Eh, sí, muchas gracias. Y de mi parte, a felicitarlos a los dos eh, por su trabajo porque realmente eh, hacen cosas que, que, como ustedes mencionan, son un modelo para seguir en otras partes del país y en otros países del mundo también. Eh, les invito a, a buscar las publicaciones que ha hecho don Chris Bogan. Él, él ha, Publicado bastante, no solo sobre la lapa, sino también sobre otros animales, entonces, incluyendo perezosos y las tartusas. Entonces, por favor, busquen esas publicaciones que son interesantes. Y eh, muchas felicidades, Leonel, por el trabajo realmente tan, tan interesante. Eh, y a continuar con esto. Y sí, mejor menciono lapasrojas.leona.com, porque ya inicia la, la época de reproducción. Y si quieren ver los, las cámaras, o sea, hay live streaming ahora, que, que de por lo menos tenemos seis cámaras en Nidos funcionando, y yo creo que van a pronto van a ver dos más. Entonces, ya noviembre ya en, están ya entrando las lapas, y, y, y de, de aquí a, a junio o se van a tener un, algo que ver. Tía y noche. Voy a voy a incluir los enlaces a, a, en, en, entre los comentarios. Pero bueno, vamos finalizando. Entonces, gracias a los dos y gracias a, a, a todos los jóvenes también que han colaborado. Que pasen buenas noches. Gracias también a los a los que vieron el video. Buenas noches. Hasta gracias. luego. Sí,